Vamos a estudiar la ley de Fourier para la transferencia de calor a través de una superficie plana. Más adelante en el video vamos a analizar lo que es la transferencia de calor o la ley de Fourier a través de una superficie cilíndrica. Comencemos imaginándonos una pared. ¿Sí? Una pared ya puede ser una pared o una lámina de aluminio o un tablón de madera, en la cual en uno de sus extremos, que vamos a llamar en este ejemplo extremo 1, vamos a colocar una fuente de calor, el cual va a disipar una energía a través de la placa o la pared, la tabla. Este calor va a atravesar la pared hasta el extremo 2. ¿Sí? Se va a calentar primero que todo el extremo 1, se comienza a calentar, y ese calor va avanzando hacia el otro extremo de la tabla, atravesándola completamente. Ese calor es una transferencia de calor medida en joules por segundo, es un flujo de energía. Entonces dice, si la temperatura 1, la temperatura en este punto, es mayor que la temperatura 2, la transferencia de calor se da desde el punto 1 hasta el punto 2. Eso nosotros lo sabemos por la segunda ley de la termodinámica. La energía fluye desde una temperatura más alta hasta una temperatura más baja, lo que se llama gradiente de temperatura. Entonces, ¿en qué consiste la ley de Fourier? Esta pared, esta lámina, va a funcionar como una resistencia del flujo de calor. Esa resistencia va a depender de qué tan gruesa sea esa pared. Si esta lámina es muy gruesa, pues la transferencia de calor desde el punto 1 hasta el punto 2 va a ser mucho más difícil. Pero por lo tanto, si esa pared es mucho más delgada, pues la transferencia de calor va a ser mucho más fácil y por lo tanto va a haber una mayor transferencia de energía. Entonces, Q es un flujo de calor medido en vatios o joules por segundo. Delta de X es el espesor de la pared en metros. Temperatura 1 y temperatura 2 son la temperatura en el extremo 1 y la temperatura en el extremo 2, respectivamente. Vamos a hacer una analogía entre la ley de Ohm y la ley de Fourier. Sabemos que la ley de Ohm es igual a, dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Sí? El voltaje se aplica entre dos extremos de una resistencia, lo que se llama diferencia de potencial entre el punto 1 y el punto 2. Ahí va a haber una diferencia de potencial, o sea, una fuerza impulsora que va a mandar unos electrones a través de esta resistencia. Esa diferencia de potencial es como si fuera el delta de temperatura, ¿sí? El gradiente de temperatura que va a atravesar la resistencia desde un extremo 1 hasta un extremo 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la resistencia? Ella impide el paso de electrones. Ella mantiene una resistencia al flujo de electrones. En este caso es I, y es como si fuera el flujo de calor. Voltaje es como si fuera el gradiente de temperatura y resistencia es como si fuera la pared, ¿sí? El espesor de la pared. Entonces aquí podemos hacer una analogía entre lo que es la ley de Ohm y la ley de Fourier. Ahora vamos a ser más específicos con respecto a esto. Vemos aquí la pared en tercera dimensión y vemos que existe un área. El área también va a depender. Mejor dicho, la resistencia de esta pared va a depender del área. Entre mayor sea esta área, mayor va a ser la transferencia de calor, porque va a haber más espacio para que el calor atraviese dicha resistencia. Y también va a depender de las características térmicas del material de la pared, o sea, la conductividad térmica. Sabemos que si esta pared es algún metal como aluminio o cobre, va a haber una mayor transferencia de calor, a diferencia de como si fuera madera o fuera algún tipo de plástico. Entonces, área es el área de transferencia de calor medida en metros cuadrados. Qué pena, no coloqué metros cuadrados. K es la conductividad térmica medida en vatios por metros y por metro por Kelvin. Y la ley de Fourier dice que el calor, la transferencia de calor, el flujo de calor es igual a la diferencia de temperaturas entre el extremo 1 y el extremo 2 dividido delta de X, el espesor, sobre la conductividad térmica por el área.
Delta de X sobre la conductividad térmica por el área se llama la resistencia al flujo de calor de la pared. Vemos que si delta de X es muy grande, o sea que si la pared es muy gruesa, la resistencia al flujo de calor va a ser mayor. Pero si la conductividad térmica es muy grande, la resistencia al flujo del calor va a ser menor. Lo mismo con el área. Si el área es muy grande, la resistencia al flujo de calor va a ser menor. Entonces, esto es para el caso de una pared plana. Acá podemos ver la conductividad térmica de algunos materiales. Vemos que los metales como el aluminio, el cobre, la plata y el acero tienen conductividades térmicas altas. Pero lo que es el ladrillo, el cartón, el vidrio, incluso el aire y el agua, tiene conductividades térmicas mucho más bajas en comparación de los metales. 205 vatios por metro por Kelvin es, digamos, la conductividad térmica en este caso del aluminio. Bueno, entonces, la ley de Fourier nos dice que esa es la relación entre el flujo de calor, la fuerza impulsora, que es el gradiente de temperatura, y la resistencia, que depende del grosor de la pared y las características térmicas del material y el área de transferencia de calor de la pared. Aquí organizamos la ecuación, ¿sí? Ya no es con delta de X, sino desde un punto de referencia tomamos una distancia de x2 desde ese extremo menos x1. Esta longitud menos esta longitud nos va a dar delta de x. x2 menos x1. Pasamos este k por a arriba a multiplicar por la diferencia de temperaturas y la ecuación nos queda así. Bueno, por lo general un delta de temperaturas o delta es la temperatura 2 menos la temperatura 1. Entonces al multiplicar por negativo nos da T2 menos T1. Si es, cambiamos simplemente T2 menos T1 a diferencia de lo que teníamos acá. T1 menos T2. O sea, un valor pequeño le vamos a quitar un valor más grande y nos va a dar negativo. Y así nos queda la expresión. La transferencia de calor es igual a la conductividad térmica por el área de transferencia de calor, por el delta de temperatura sobre el delta de longitud. En términos de diferenciales, diferencial de temperatura sobre diferencial de longitud. ¿Qué quiere decir este diferencial? ¿Cómo es la variación de la temperatura a través del grosor de la pared? Por lo general esta variación es lineal. La temperatura va bajando linealmente. Si ponemos aquí un plano cartesiano, temperatura, longitud, vemos que la variación de la temperatura con respecto a la longitud va a ser lineal, ¿sí? En términos, pues, de diferenciales. Entonces, la ley de Fourier para la transferencia de calor a través de una superficie plana se representa por medio de esta ecuación.